mis lindos amigos, yo soy Diana Ávila y sean bienvenidos a mi canal de YouTube. En el video del día de hoy se trata de un versus entre mi hermana y mi mejor amiga. Ambas son mis mejores amigas, soy hija única, pero mi hermana ya me conoce hace muchos años y mi mejor amiga recién llevamos un año. Así que vamos a ver quién me conoce más, si es la que me conoce más años o pocos años. Y eso lo vamos a comprobar en este video con 16 preguntas para nuestro canal. Así que los vamos a invitar y vamos a hacerlos pasar a este set. ¡Que vengan! ¡Listo! Y ellas ya están aquí, mis amigas hermosas. Por el lado de este derecho tenemos a Brigitte Yadi, que es mi mejor amiga, que ya la conozco un año. Bienvenida a mi canal, Yadi. Gracias, bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Por favor, suscríbanse al canal de mi amiga, que la aprecio tanto. La pido. Oh, y bueno, y por el lado izquierdo tenemos a Shira. Ella se llama Alice, pero más conocida como Shira. Y así la vamos a tratar en el canal. Bienvenida, Shira, y es mi mejor amiga desde hace 12 años. Bueno, Dianita, gracias por invitarme a tu canal. Todos los chicos y chicas que están viendo el video, suscríbanse abajito. La campanita. Abajito del éxito. Acá abajito. Y bueno, estoy orgullosa de mi hermana del alma, por cierto. Bueno, chicos, nada, feliz, contenta de estar acá. Y vamos a saber quién me conoce más, si Yadi o Shira. Para eso tenemos 16 preguntas en las cuales tratan sobre mí. Y a ver, vamos a ver si se acuerdan o si no se acuerdan y si me conocen bien. Vamos a ver quién ganó. Vamos a estar acumulando puntos y al final vamos a ver quién gana. Y vamos a darle una sorpresa a la ganadora. ¿Quieren saber cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? Después van a saber. Así que se queda en tensión. Y vamos a empezar con el video. Empecemos, vamos a sacar la primera pregunta. A ver, listo, por favor, tenemos las hojitas. Tranquilas, tranquilas. ¿Se acuerdan de todo? Más o menos. Más o menos, perdón. Sí. ¿Cómo? De todos, no. De todos, no, definitivamente. Realista, realista. Ya, mejor empezamos. Ya, dale. ¿Cuál es mi princesa favorita de Disney? Uno, dos. Tienen 5 segundos ya. Uno, dos, tres, cuatro. 5. Listo. No, ya, vamos, volteen la hojita. No pintaba el plumón. Y a ver, la respuesta de Yadi es Aurora. Y la respuesta de Shira es Cenicienta. Y el punto es, amores, para Shira. Así es cierto. Por algo en el vestido de las 15. Exacto. Para los que no saben, tengo memoria de pollo, lo siento. También. Pero el vestido de mis 15 años ha sido con temática de la Cenicienta, así que creo que eso tenía un bonus y que no te has acordado. Así que estaba mirando y dije. Sí, cierto, ahí está la foto. Por eso dije. Ya esperamos. Ya, bueno. Entonces el primer punto es para Shira. Vamos. Siguiente pregunta. Y ya estaba volando para. Ya. Y se fue la pregunta. A ver, siguiente pregunta. Y dice, ya, esta es una de dos, mar o bosque. A ver, Dali, vamos, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dale. A ver, y a ver, ¿cuál es la respuesta? Yo dije mar y bosque. Oye, la verdad es que prefiero más el mar que el bosque. Así que vive Huaca de Bravo. A punto. Por eso dice mar. Bien. Bien. Los videoclips harán, entonces... ¿El lobo? Bueno, la verdad es que sí, bien, prefiero el ceviche punto. Y comemos en una cevichería. Obvio que el ceviche en una cevichería. No, cherry abajito. Vaya gata de radio. Apunto, por favor. Exacto. Bueno, ya, bueno, vamos, ya van empatados. 1-1, a ver, se va volando la pregunta. Y se fue volando. Siguiente pregunta. A ver, ya. ¿En qué mes comencé en YouTube? Rayos, espera, yo también tengo que recordarme. La a ver, vamos. Ya, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dale, dale. A ver, la pregunta de Shira, septiembre. ¿Y qué hice? Diciembre. Qué horror, tengo que ver. A ver, vamos a ver la respuesta. Ninguna de las dos acertó. Fue en noviembre, justo al medio. Ay. Septiembre, noviembre, diciembre. ¿Noviembre? Sí. Ya ganaste. ¿El primer video que cantas? Eso fue hace un año. ¿Y entonces? No, bueno, el video de presentación que ya he iniciado como youtuber y todas esas cosas. Ah, ya. Así que bueno, el punto para nadie. ¿Estás segura? Ya, qué malo su corazón que no se acuerda.
y se va volando la pregunta. Y a ver, siguiente pregunta. Ay, a ver, ya, eso sí está facilito. Y tiene que escribir bien. Ya. ¿Cuál es mi nombre completo? A ver. Perdón, mi letra es fea. Vamos a ver. Pamela. Y ahora vamos a darle 5 segundos. 5, 4, 3. No, con tu apellido. Dijiste el nombre. No, con tu apellido. Con tu apellido. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, a ver. Volten las hojitas. A ver, Diana, Pamela, Vila. Y aquí también. Doble N. Con doble N, señores. Doble N. ¡Bravo! Faltó el punto. El. No he subido tanto. Se considera con las dudas, se considera solo por el punto. Para la próxima ponga el punto, por favor. Y se va volando la pregunta. Ya, listo. A ver, si lo están conociendo bien hasta ahorita, solo una que no se sabían que se comprendo porque es lo de YouTube. A ver, vamos a darle la siguiente pregunta, ¿ya? Ahí está, a ver. ¿Cuál es mi red social favorita? A ver, vamos. Analicemos la pregunta. Todos pensando. Ya vamos, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya, dale, voltear. Oye, que tengo dos respuestas. Sí, yo también creo que he puesto dos por eso. Sí, tengo dos respuestas y a ver si así hacen una, ya pues se ganan el punto. A ver, Shira, ¿qué dice? Facebook. Y WhatsApp. ¿Y el otro YouTube? ¿Qué es? YouTube. ¿Es YouTube? YTPS. Tenía 5 segundos, como que yo pensé que ibas a dibujar el play o algo así. Y a ver, mi red social favorita es WhatsApp, asertivamente. Y bueno, no, y Instagram. Porque Facebook sí lo manejo bastante, pero no. Es por trabajo, porque. Ajá, exacto, es por trabajo. Y bueno, el punto es para Yadi. Bravo. Ganando. ¿Qué pasa? Bravo. Por favor. Ya vamos a seguir con las preguntas. Y la pregunta se va volando así. Y aquí, agarrando las preguntas detrás de cada una. Siguiente pregunta. Esto está fácil, ¿eh? Ya. Color de mis ojos. Voy a cerrar los ojos para que no me miren. Color de mis ojos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dale. Yo primero ya dije. ¿Qué dice? Ah, café. Marrón. ¡Oh! Eso fue muy clarito. No, café. ¿Por qué te me dijiste? Mira, mi ojo es café. Muy cierto. Pero. Es que la verdad. Sí fue así. En la luz que colorea y en la oscuridad. Y bueno, el punto así es para los dos porque es un marrón clarito y como puso Shira es marrón y como puso también es café. El café es un marrón clarito, ¿verdad? Si lo cargas mucho eso. Listo, y bueno, el color de mis ojos sí son marroncitos, medio cafecitos, por ahí. Entonces el punto es para las dos. Y a ver, ¿cuánto vamos? 4-3. 4-3. 4 para Yadi y 3 para Shira. Bueno, hasta el momento me va conociendo más Yadi, pero vamos a ver las demás preguntas. Está fresca todavía. Está fresquecita. A ver, estoy volando la pregunta. Ay, se fue volando. Pero siguiente pregunta, vamos a ver. Entra en este momento. No sé, estiramos este video. Entra el momento de la tensión. Ya. Esa es una pregunta fácil, según yo. Y no, según yo. Ya. ¿Soy supersticiosa? Y a ver, vamos a ver 5 segundos. 5, 4, 3, 2. ¡Uno! ¡Tiempo! Ya. A ver. Dale. Sí. Y dale. ¡Sí! Oh. No, no soy super. No, no soy. Yo no soy como... Eso cuenta. No, pero eso no es superstición, ¿o sí? No, eso... Si me duermo pensando en él, a pensar en mí. Eso no es superstición. Eso es bromita, ¿no? Ya, mejor sigo. Será. Vamos, a ver, se va volando una pregunta. Eso fue. Ahora tenemos más preguntas, así que vamos a seguir, a ver. Punto para nadie, por cierto. Qué mal que no se va. Qué mal, ya, a ver. Ya, ¿cuál es la frase que más digo? A ver, ya. 5, 4, 3. Pues, hay varias, ¿eh? A ver, ya vamos a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 3, 2, 1. Bueno, conmigo es así. Gil. ¿Dice Choj? Choi. Choi. B-O. Veo. Veo, no te veo, sí te veo. Y Gil es XD. Sí, bueno, sí se considera, pero casi siempre digo el Gil. Está aquí, Gil. Dice que Gil. La Gil. Es la Gil. Está bien, dímelo, o sea, sí, pero no. Así que no. Y también no, son cositas. Son cositas siempre. Y acompañado del Choi. Sí, Choi. Entonces, sí, punto para las dos, porque siempre al final de cada oración pongo XD. Yo pongo mis dos machas y mis tres. Siempre pongo a mí. Siempre pongo, estoy bien, XD. Se va volando. Emi, agarra. Ahí está. Le iba a la. Sigamos, siguiente pregunta. Ya, eso sí se la saben porque creo que sí se les he dicho. Además, está en el video de 50 cosas sobre mí. Ah, sí. ¿Lo has visto? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, a ver. Ya, ¿lo has visto? Sí. Ya, entonces, a ver. ¿Qué países quiero conocer? Ya, analizando. Recordando, minuto 3, no sé qué minuto, pero está en 50 cosas sobre mí que lo pueden ver en mi canal también. A ver. ¿Cuántas son? Son 3, creo. Ajá, 3. Mi mamá sabe qué borré. Mi mamá no había visto el video. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Y a ver, ¿qué dice Shira? Brasil, México y Francia. Estados Unidos, París y España. ¡España! No lo había pensado. No recuerdo haber mencionado España. Bueno, el punto es para Shira, porque ya tiene más acertadas. Solo acertaste París. París es un país. Es dentro de Francia, pero ya. El país es Francia. Por eso está dentro de Francia. Sí, aquí exactamente como vamos a notificar al señor, señorita Natalia. Dice México, Brasil y Francia. Los tres países. México, porque a ver. ¿Cancún? No, porque el Día de los Muertos. Ajá, exacto. Ajá. Ahí. Coco. Brasil. Coco. Coco. Oh, Coco. Ya, Brasil. Coco. Ah, también saludos para Coco, ya. Brasil, ¿por qué Brasil? A ver. Río de Janeiro. Sí, Brasil es por eso. Brasil Francia es por eso. Por la Torre Eiffel. Exacto, también. ¿Y por qué es la ciudad, la ciudad del amor? No, no tenemos amor. Este es tu momento de llorar. Fatal. Y ahí se viene la tristeza y cae la lágrima. Siguiente pregunta. Ya. Y a ver, vamos a darle. Dice: ya, ¿cuál es mi estereotipo de chico? Tú no tienes definido uno. Sí, sí hay. Siempre uno. Me ha repetido algo lo mismo, así que exacto. No vale esa trampa. Ya, a ver, 5. Espérate. A ver, piensen. ¿Tienes listo? No, sí. Todavía no. No, no, está escribiendo. Ay, eso está difícil, a ti te gusta cualquier cosa. Qué brutal. Diferente para ti. Ay, qué para ustedes. Es diferente para ti. Y ahorita me saco mi lista de el ganado. Y a ver, dale. Se te espera. Aguanta. Siempre he dicho como que me gusta que los chicos sean así y se ven bien así. Y siempre he dicho esto de ti. Ya, a ver, vamos. Ya. Vamos a ver primero lo que se encuentre. Qué malo tu corazón. A ver, que sea alto. Y... que sea más alto que yo. Ah, sí. Eso sí, los chicos altos. ¿Por qué no te acuerdas? ¿Por qué no te acuerdas? No, pero no todos son altos. No, pero ese es el estereotipo. pero al menos busca. Buscamos. Algo. Se busca eso. Sí, ya, bueno. Así que ya saben, me gustan los chicos altos. Si no, crece. Por favor, crece. Se fue. A ver, siguiente pregunta. A ver, ya. Eso sí se la sabe porque está muy fácil. Hasta él me dice, la sabe. Ya. ¿Cuál es mi mascota favorita? Mascota. Él lo cuenta. Cuy. Está terrible, cuy. Está fácil y se demora. No, aunque no tenga mascota, aunque pero algún no día tengo. Voy a tener. A ver, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. Gato. Conejo. ¿Es en serio? Ninguno de los dos. De nuevo. Ay, ya no se vale. Son los perros. Pero para empezar, los gatos arañan. Son muy malos. Y la triste historia del gato es que una la vez. Mal, cuispa. Una vez soy un gato y
y creo que tú vives conmigo. Esta es la historia del gato. Sigamos del gato. La cosa es que el gato estaba un mes conmigo y desapareció y nunca más volvió. Y me mataron a los gatos. No te quiero dar mi conejito, me decías que querías un conejito. Quería un conejo, pero prefiero a las perras. Y ¿por qué será? Es salud para... ¿Cómo se llama tu conejita? Santiago, que en paz descanse. ¿Cómo? ¿No se lo regalé a un amigo y ahí voy a ir a su coca porque era blanquita. Ya creo que fui. En esto saludamos a Pepe, ay, que no tiene coca. Ya, siguiente pregunta. A ver... Ya, eso sí, está medio difícil, creo, porque ni yo, bueno, sí, pero en mi DNI está así, así que creo que sí les comenté, no sé, pero ya, a ver, ¿cuánto mido? ¿Cuál es mi estatura? Más alta que yo. Lo que me has dicho. Ya. Yeah. ¿Eso va en el DNI? Sí. Bueno, no va, pero cuando te dan la hojita para rellenar, escribes ahí cuánto mides. Creo para que no te confundan con otra persona. Ah, es más de unos 60 ya. ¿Más de unos 70? 60. 60. Oye, tan alta, mira, salí. Ya ver, ya. Muéstralo. 1,57, 58. Dos respuestas. 1,60. ¿Cuánto mides tú? Pero nos necesitaríamos unos centímetros. 1,57, pero sí ha crecido 1,59. Pero está ahí. Menos ¿y por qué crees que 1,60? Porque yo mido 1,57. Y tú eres no. Más alta que yo, sí. ¿Y por qué mide yo pues 1,58? Ya, no. ¿Cómo se llama eso? Pita métrica. Eso sí, ya. Pero está medio entre ese lapso. Así que punto para las dos. Yo creo que punto para las dos. Está medio así porque yo tampoco no sé bien. ¿Sí? ¿Cómo fue? El señor de DNI me dijo, ¿cuánto mides? Y yo, ya mido 58, ¿cuánto mido? Ya 1,58, señor. Y ya no sabía cuánto medía, así que elegí 1,58. Y se tomó su leche para decirles que elegí. Porque no se creen chiquitas como nosotros. Y la triste sin vainas. A ver, ¿cuál es mi cantante favorito? Pensando, analizando la situación. ¿En qué género? También, pero en general. Ah, bueno, la artista. Eso está en tu video, ¿no? No, es 50. No. Ahí hubieras puesto. Para recordar. La artista canta. Siempre anda con el cabello suelto. ¿Conectado en qué? Con el cabello. ¿Qué ha dicho? Cabello suelto. Ah, tiene el cabello suelto. Es una chica. Ajá. Ah. En ese caso, Liliana Morales. Mamá. No. También, pero no, eso no cuenta. Es de México. Ajá, es de México. De México. Es muy conocida y su nombre empieza con la G. ¿Con la G? Mi mamá pensando, ¿quién es? Mi mamá dice que va a decir. Ah, ya, pero no me acuerdo el nombre. Ah, espera, ahorita. Tú que me decías. Ya, ven, espérate que dale tiempo. Sí, se va a acordar. Ay, no me acuerdo el nombre. Sigue la L. Sí, está bien. Espera, voy a decir después de ahí. Empieza con Glow. Como una lesión. No me parece. Ya, mejor así, gracias. Hay puntos para allá, imagínate, no se acordaba. No, no lo no sabía. Yo quiero nombre de Richie. Ay, pero, ya, no. Ya, no, puntos para allá, ¿y por qué? ¿No te acordaste? Pero tenía nombre de Richie. Sabía que era ella, pero no sabía su nombre. Pero no me venía a la mente. Ay, voy a llorar ahorita. Ya. Ya, siguiente pregunta. Ya. ¿Cuál es mi comida favorita o mis comidas favoritas? Ya me dio hambre también. Ahí hambre. A ver, Dari, 5, 4. No. Uno. Tiempo. Ya alcancé a escribir una. Ya, sí, tiene un punto si le consideramos, ¿verdad? Ya. Entonces, a ver, dale, cuenta. Ceviche y leche de tigre. A punto, otra vez. Bueno, sí, pero le salto uno. Tienen el punto ya, pero les falta uno. A ver, recuerden. ¿Tallarines verdes? No. No. Se pregunta y se responde. Papá, eso yo no soy monóloga, me hablo y no puedo sola. Es amarillo. No.
Oyuquito. Causa. Tampoco. ¿Cómo lo van a hacer? Tallarín rojo. Amarillo. Ya sé. Momentón, quita italiano. ¿No? Amarillo. ¡Aquí la reina! Y cuando la prima le sopla, ¿no? ¿Qué chiste? ¡Ay, cómo no me han enseñado! Toda la mente menos el ají de gallina. Pues si eran de todo menos el ají de gallina. A ver, ¿qué sabrá? No, a ver. ¡Ay, no me recuerdo! Le digo, ¿estás anotando? Sí. A ver, no sé. Le hacemos chorri, pero no nos sabe. Esto está fácil. Esto está fácil por parte de... Son dos ellas. Mejor te preguntamos. No has puesto ninguna pregunta de primaria. ¿Cómo usted? Pero también eres en la actualidad, te debes acordar todo. Primaria me acuerdo. A ver, va a acordarme algo. Ya, primero hay que preguntar nombre de mi mamá y de mi papá. Ay, señor chino. Ya sabía qué decir eso. A ver si se acuerda, no, el nombre original, no el nombre de soltero. Con el nombre yo lo conozco solo como un nombre que me has dicho. No el de soltero. Es que no es una triste historia. Y a ver, es que hay que ver ya. Bueno, ya. Pues, me acuerdo de saber la respuesta. Liliana, mi mamá. Mi mamá. Ay, señor chino. Señor chino. Alias el chino. Señor chino. A ver, ya vi. Liliana y David. Sabía que era David. Yo creo que apunto para las dos porque mi papá, su nombre de soltero es David, pero en realidad se llama Rolando. Así que en su Facebook está como David. Rolando. Pero se llama Rolando. Las rolitas. Y raras. No, pero no sé, mi papá hizo trampa, ¿no? De decidirse por su nombre. O Rolando o David. O David. ¿Cómo es Rolando? O Rolando. Señor chino. Para nadie. Ya, señor chino. Señor chino. Que quede como señor chino, ¿ok? Y vamos a votar. Y eso me cierra la garganta. Y a ver, estamos a punto de terminar el video, ¿saben? Pero falta una pregunta. La última. A ver, ¿cuánto vamos? Ya perdí. No, esta es la última. Y a ver, ¿cuánto estás? 10. Bueno, con ese punto 11. 7, 8 ya. 8, 11, tenemos 3 puntos de diferencia. Entonces, la siguiente pregunta que vale a 4 puntos. Y ya, claro. Pues el que gana, ¿vale? No, pues si gane, ya. Por justo me he esforzado. Y entonces, ¿qué vale un punto? Ya sabemos quién va a ganar, pero igual vamos a ver si me cuento. Tengo 2 hojas. Y tal vez hagamos preguntas bonus. Ah, pues puede ser. A ver. Ya, esa sí está fácil. Mi fecha de nacimiento. Ay. Bebecita. ¿Lo puedo decir? Lo puedo decir. Escriba. Con todo año. Ah, es el mismo año que ustedes. Ay, no. Solo estoy. El año también. Ella ha nacido. Ya díganlo juntas. 3, 2, 1. 28 de diciembre. Del año 2002. Uy, aló. Sí sabes. Ha nacido para ahorrar porque justo pasó Navidad. Aunque no lo creas. Yo no miraría economía, señora Liliana. Economía. Muy bien, señora Liliana. Todo está fríamente calculado. Ya sabes, soy una chica aberrativa. Ella es el 9 y de ella es en octubre. Aunque no crean, ella es la mayor. Ajá. Ah, no. No, ella. Yo. Ella es la mayor y ella es la menor. Ella es mayor intermedia y yo soy la mayor. Creo que la menor. Ella es la menor. Pero al final creo que es al revés. Ella parece la mayor, sí, pero sí, ella sí, sí. La intermedia. ¿Qué fue? No. Gané. ¿Qué dice? Bonus. Quiero una revancha. A ver, revancha ya. Preguntas bonus para la revancha. Ay, Dios mío. Tenemos los pies. Ya. A ver, preguntas bonus. Ya, a ver. Eso sí deben de saber. ¿En qué especialidad de ciencias de la comunicación quiero especializarme? Detrás de cámaras, ¿quieres encargar de todo lo que es producción? ¿Tú qué dices? Pensa, ¿quieres adelante, atrás? ¿Quieres más atrás que adelante? Estoy segura de eso. Mucho mejor. No, bueno, punto para las dos esto, porque sí, detrás de cámaras y delante de cámaras. Pero me voy a especializar en detrás de cámaras, porque ya hablo delante de la cámara. ¿Sí? Así que vamos a poner, a ver, otra pregunta. A ver. Pues ya, a ver, una que cuando era pequeña, ya. Cuando me quemé la piel izquierda. ¿Sabes? No sabes. Es que... No, mejor otra.
porque eso no se va a saber. Pensándola. Analizando la situación. ¿A los cuántos años empecé a cantar? Pequeñita. Era de la cuspa. Y la cuspa, era del cabaret. 8, 9, 10, 8. Por ahí, vale empate. Su historia era rosadito. Su cabello así. Yo vi hasta su mix parrandito. También búsquelo en Indiana Ávila. Acá hay un mix parrandito. Manito arriba. Y yo creo que las dos me conocen bien. Y la diferencia son así unas preguntas que sí se puede comprender. La idea es que yo que las quiero un montón a las dos. Ay, loco. La cara, en estos momentos mi cara. Pero gracias por estar en mi canal y van a ver más videos con ellas porque son mejores amigas y las quiero con todo mi corazón. Así que eso fue todo por este video y nos despedimos. Por favor, dale like. Suscríbanse. Activen la campanita. Abajito.